Hey, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más al canal del Cara de Caballo. En esta ocasión me encuentro acá en Residencial Sevilla 2, en Ciudad Real San Sebastián Salitrillo, en el departamento de Santa Ana. El motivo de mi presencia acá es para mostrarles esta increíble casa de 3 niveles ubicada acá en Ciudad Real. Esta casa, pues déjenme comentarles un poco a brevedad. Esta casa es de una suscriptora, nos contactó y pues yo no había visto ninguna foto ni nada acerca de esta casa, pero es increíble la sorpresa que me llevé al ver esta casa por dentro. Así que quédense y vean el video completo. Vean amigos, ya les voy a pasar a mostrar lo que sería la parte del garage o la cochera. Acá perfectamente la propiedad cuenta con estacionamiento para 2 vehículos. Uno en la parte de acá de esta cochera. Si usted tiene un vehículo como camioneta o tipo pickup, lo puede meter acá perfectamente. Y el otro vehículo en la parte de enfrente de la propiedad. Y vean, a continuación les voy a mostrar lo que sin dudar alguna es una de mis partes más favoritas de esta casa, que esta mega sala de 10 metros. Yo la verdad, cuando la suscriptora, la dueña de la casa, me estaba mostrando esta propiedad, me quedé impactado con lo que sería esta zona, esta mega sala. Se siente un ambiente bastante confortable, un ambiente agradable, y sobre todo es bastante iluminado. Porque algo que me gustó es que entra iluminación natural por esas ventanas que tiene, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que sería pues en el segundo y en el primer nivel. Pero es increíble esta mega sala de 10 metros. Acá amigos les voy a ir mostrando lo que sería uno de los primeros baños que esta casa tiene por dentro. Este baño es un baño para invitados, que sería o se encuentra en el primer nivel de la casa. También, para irles comentando a brevedad de esta casa, la propiedad consta de 3 niveles, 6 habitaciones o 6 recámaras, esta mega sala de 10 metros, un estudio con vista panorámica, que la vista panorámica da lo que sería la parte de afuera de la casa, y también vista panorámica lo que sería esta mega sala de 10 metros. También consta de 2 baños y medio, sala comedor totalmente amplios, una cocina con pantry de cedro, que pues próximamente les voy a estar explicando un poco más de eso. Y vean, acá les voy a ir mostrando lo que nos encontramos pues en el segundo nivel, que esta increíble habitación, esta sería la recámara principal, ¿verdad? Para pues los esposos o los novios. Vean, está bastante amplia, y como vuelvo y repito, entra luz natural por las ventanas que han mandado a construir o que se han diseñado en esta casa. También, como ustedes pueden notar, esta puerta da lo que sería la terraza, pero más adelante les voy a mostrar eso, no se preocupen. Ahorita les voy a mostrar que esa habitación, esa recámara principal, también cuenta con su propio baño, un baño pues totalmente equipado pues para los esposos o la persona que va a estar en esta habitación o en esta recámara principal. Acá voy a mostrarles lo que sería otra de las habitaciones. Esta sería una habitación para un junior, para los pequeñitos de la familia o sus hijos, adolescentes, lo que ustedes deseen. Esta sería la vista de una de las habitaciones secundarias. Y algo que me gustaría mencionar acerca de esta propiedad en específico es que tiene bastante espacio. O sea, tiene, las habitaciones son amplias,
Se siente un ambiente bastante agradable, con luz natural. De hecho, me comentaba la dueña que el diseño de esta propiedad, ella lo mandó a hacer con un diseño europeo. No es el típico diseño que pues acá en el país siempre vemos, ¿verdad? El diseño pues salvadoreño, por decirlo así. Y tampoco podemos decir, al menos desde mi punto de vista, que esta es una casa de caja de fósforos, como muchos vemos que opinan en los videos. Esta casa tiene bastantes espacios amplios. Y vean, a continuación les voy a mostrar lo que les mencionaba anteriormente, que es el estudio con vista panorámica. Muchos pueden tomar esta área de la casa como una segunda sala, sala de estar, etcétera, pero está bastante cómoda. Ustedes pueden poner su televisión con videojuegos, si es una familia grande o para esas ocasiones pues de Navidad, cumpleaños, graduaciones. Esta casa va perfecta para ustedes que son una familia bastante grande y pues ocupan bastante espacio para estar cómodos y sentirse en un ambiente pues agradable. Vean las vistas que tiene esta casa. También les mencionando que en todo el video, señores y señoras, les voy a estar poniendo acá el número de contacto del propietario de esta casa. Va a estar apareciendo un número local, que es pues de acá, valga la redundancia, de El Salvador. Y también va a estar apareciendo un número extranjero. Y también, aparte de eso, el correo electrónico de la dueña. Si en dado caso, amigos, ustedes tienen algún tipo de inconveniente al tratar de contactarse con la dueña, no olviden que nosotros siempre en la descripción del video ponemos el contacto directo de su amigo el Cara de Caballo. Y también les voy a estar mostrando acá en el video mi número personal por si ustedes, vuelvo y repito, tienen algún problema en contactarse con la dueña. Acá pasaría pues a mostrarles lo que les decía anteriormente, el comedor amplio. Una de estas, bueno, esta puerta que ustedes ven acá es otra recámara, pero actualmente los dueños me comentaban que ellos la tenían como bodega, es decir, ahí guardaban o guardan actualmente herramientas, cosas de limpieza, etcétera. Pero fácilmente pueden adaptar esa habitación para uno de sus hijos, o incluso si ustedes piensan tener una sirvienta, pues puedan adaptar esa habitación. Acá pues mostrándoles lo que sería el barra desayunadora. Allá al fondo, como ustedes pueden ver, la cocina con pantry de cedro. Todos estos detallitos que ustedes están viendo acá, por ejemplo, este pantry de cedro que me comentaba la dueña, ella también mandó a diseñar o eligió ese diseño para ese pantry. Yo le comentaba a ella que tiene un buen gusto, los dueños pues tienen un gusto bastante bonito. Han tratado y han adaptado todas las cosas que ven acá en la casa, muebles, pantries, decoraciones. Hacen juego y hacen conexión con la propia casa en sí. Esta es otra de las habitaciones, amigos, que la casa tiene. Como vuelvo y repito, esta casa tiene 6 recámaras, así que está bastante amplio para acomodar a toda la familia, o si ustedes tienen invitados, familia que viene del extranjero, amigos, pues los pueden ir acomodando acá perfectamente. Cabe mencionar que cada cuarto tiene y cuenta con su ventana francesa, piso de cerámica, acabados con estilo únicos, acabados con estilo europeo que la dueña pues ha decidido darle a esta propiedad acá ubicada en Ciudad Real. Y pues también para ir abonando un poco más de información acerca de esta casa, pues a continuación les voy a mostrar lo que sería
la parte del patio o el jardín. Esta casa cuenta con un patio totalmente techado, patio o jardín, como ustedes lo quieran llamar. Es al aire libre, bastante fresco también. Tiene el área de lavandería. Y vean esta zona, este es uno de los otros baños que la casa tiene para ofrecer a su próximo dueño. Allá, como pueden ver al fondo, está lo que les comentaba, el área pues de lavandería, su pila acá a mano derecha, y pues este sería el jardín o el patio, ¿verdad? Allá al fondo estaba lo que les comentaba al principio del video, que sería su tipo terraza con su hamaca, sus mesas para pues pasar una tarde, una cena ahí en familia, o si tienen reunión la pueden pasar acá perfectamente. También algo que muchos de ustedes también se preguntan es acerca de las medidas. Esta casa, me comentaba la dueña, que tiene 16 metros de frente por 20 metros de fondo. También esta es una zona bastante tranquila. Cuenta, la residencial cuenta con seguridad 24/7. Y también, aparte de eso, siempre hay agua disponible. Y también en la jardinería, pues hay personas o equipo de la residencial que se encarga de ir podando o manteniendo las zonas verdes en un buen estado. Acá les voy a mostrar lo que sería pues sus respectivas amenidades. Cuenta con su respectiva club social, piscina, cancha de fútbol, cancha de básquetbol, área para correr, área para sus niños, para los pequeños de la familia, un área para hacer un picnic si usted quiere pues traer invitados. Tienen esa área para picnic, área para eventos. Y vean esas imágenes, estas increíbles imágenes que logré capturar con el dron. Esta zona me encantó también porque es una zona bastante bonita, recreativa, y la tiene muy bien ordenada. Y pues ya para ir finalizando, amigos, el precio actual de esta casa tiene un valor de $280,000 negociables. Recuerden, el número de contacto de la propietaria va a estar apareciendo en el video. También no olviden suscribirse al canal, dejar su like, dejar su comentario, su punto de vista. Y también personalmente les recomiendo bastante esta casa. Sin más preámbulos, amigos, esto ha sido todo por el día de ahora. Recuerden, amigos, si usted es un hermano lejano y necesita un vehículo en renta, casas en venta o en renta también, necesita alquilar un par de días, semanas o incluso un mes, con su amigo el Cara de Caballo se puede comunicar con nosotros y con muchísimo gusto le podemos ayudar a adquirir servicios de alquiler de vehículos o alquiler de casas en Ciudad Marsella. Así que los dejo con estas vistas increíbles de esta propiedad. Se las recomiendo una vez más que vengan. Si usted está interesado en esta propiedad, por favor, denle un vistazo. Hasta la próxima, amigos.